Hola, ¿qué tal, amigos gamers? Aquí con un gameplay más para ustedes. Esta vez estamos en un nuevo gameplay más, en donde tenemos la demo de FIFA World Cup Brasil 2014, que para los que no saben, ahorita ya está en el bazar de Tools Live para que puedan pasarse y descargarse el demo. Esta vez vamos a hacer una partidita de este juego para valorar un poquito más de lo que es este juego. Anteriormente estaba haciendo el video, pero no se grabó bien el audio, así que lo volvemos a hacer y vamos al lío. Yo ya personalicé mis botones como los tengo en el FIFA 14. Y vamos a jugar contra Brasil, claro. ¿Y quién vamos a jugar contra Brasil? Pues obviamente México. Como ven, nos ganan por mucho en medio y defensa. ¿Qué se puede decir de eso? Pues nada, ya que. Y vamos con la playera que yo pienso que es la mejor, que es la de local. Y a ver qué tal nos va. La verdad es que nomás me eché unas dos partiditas ahorita. Como les digo, estaba grabando video y como ven, no se grabó el audio ni nada. Pero igual me sorprende demasiado que Xbox 360 tenga estas gráficas, que aunque no son muy buenas y que no se parecen tanto a las del Xbox One, la verdad es que son algo realísticas a lo que es el FIFA. Ahí me estoy haciendo bolas con Neymar. No sé por qué tengo Brasil, pero ahorita vamos a cambiar de bando, porque tengo a Brasil en vez de que tenga a México. Pero bueno, como les digo, me han impresionado las gráficas que tiene, a pesar de que estamos en el Xbox 360. Como ven, ahí está lo que es la Ciudad de México. Acá todos festejando, ¡wow! México, México, México y todo. Vamos a pasarlo, porque yo ya vi todo eso. Aquí, ¿qué hacemos? Elegir equipo, ok. Eso es obvio. Está muy bien, listo. Perdónenme por esos configuraciones técnicas que tenemos que hacer. Pero bueno, venga. Estamos en semi pro, no se crean que es demasiado fácil. Profesional ahorita lo tenía y luego dije no. Me estaban anotando goles y todavía no estaba adecuado y dije no. Bueno, vamos a valorar más o menos lo que es el demo, ya que se me hace demasiado yo pienso que muy bien lo que es la demo. Las gráficas, como les digo, me han impresionado. A pesar de que es de Xbox 360, que el Xbox One se ha de ver mucho mejor, impresionante, acá todo bien perro, las gráficas y todo eso. Pero, por ejemplo, no tienen especificado, como en estos juegos nuevos que han salido en Xbox One, no tienen las especificaciones técnicas que debería que tener. Por ejemplo, en la Xbox One, tú te fijas, sí cambia algo, pero en realidad no son las gráficas que deberían tener los juegos que están lanzando al principio de salir el Xbox One. No sé si alguien ha visto esa discrepancia. Ya estamos en Purple Please. Pero en realidad eso es lo que pasa. Cuando salió Xbox One, los juegos que salieron consigo no tenían las ficha técnica, por decirlo así, que debería que tener esas gráficas. Y yo pienso que es lo que están trabajando ahorita FIFA para incorporar las gráficas que tiene el Xbox One. O sea, el rendimiento necesario para tener las gráficas que debería de tener este juego en esa maquinón que es el Xbox One. Que cualquier PC gamer de buena calidad, o sea, yo pienso que actualizada, lo supera esas gráficas. Pero por ejemplo, en la corporación nosotros tenemos, no sé, el gusto de elegir las consolas. Por ejemplo, Play, Xbox y todo eso. Que Wii U ya se perdió en lo que es las golazo. Golazo. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Que Wii U ya se perdió en lo que fue las compañías internacionales, ya se perdió totalmente. Ya en el mercado ya no es una potencia como lo antes era. Que fue bajando del Wii hasta llegar al Wii U y todo eso. Pero ya no vamos a hablar de las empresas y de las fichas técnicas ni nada de eso. Vamos a narrar el partido y a decirles que está muy bueno el demo. La verdad es que me ha impresionado unos aspectos que sí dices, uff, esperemos que lo mejoren para el juego ya completo. Que son lo que es la barrida, y también los botones, que yo los tengo incorporados. Lo que es el B, que es presionar con un jugador. No manches, ya me empataron aquí. Que es el B, presionar con un jugador. Lo pusieron lo que era el RB o el LB. Y yo cambio esos datos, esa ficha técnica que tiene, los cambio con B. Ya que yo estoy acostumbrado desde el FIFA 2010, Sudáfrica, a presionar con B, con un segundo jugador a presionar con B.
Y yo pienso que el nuevo botón que pusieron FIFA en el clásico, pusieron que pudieras presionar al jugador, como soltar una patadita, por decirlo así. Y yo pienso que no es tanto requerimiento eso. Y vamos a hacer el segundo gol aquí. Venga. ¡Oh! No es tan necesitado esa patadita que se da al presionar B. Yo pienso que es mejor presionar con un segundo jugador para que no te llegue la marca y todo eso. Es lo único malo que lleva FIFA desde que hizo el 13. Desde que hizo el 11, me parece, incorporaron esa nueva, ese nuevo botón, pues. Y la verdad es que no me ha gustado a mí que hayan puesto o sustituido el botón que ya tenían anteriormente. Es por eso que yo cada FIFA cambio los botones a los que yo tengo incorporados, y que pues estoy más cómodo y hago un mejor rendimiento en mis partidos. Ahí vamos con el gol. Hijo de su madre. Otra cosa que no me gustó del FIFA es la barrida. Como ya les dije, se me hace muy tosca y muy lenta, aparte de todo. Al igual que la corrida del jugador y la aceleración, se me hacen muy lentas. A pesar de que en el FIFA 2010 ahí va el gol. No manches, se han salvado estos güeyes. A pesar de que el FIFA 2010 eran rapidísimos los jugadores, o sea, y que la jugabilidad estaba demasiado bien, no era tan asistida como lo hemos visto en los FIFAs anteriores, que es el 14, que van a sacar nuevos, pero igual son muy asistidos estos mandos que han puesto en los anteriores FIFAs, que desde el 11 pusieron demasiado asistido el pase, el tiro, la corrida, la asistencia del pase, la asistencia del jugador y todo eso. Y la verdad es que le quita peso a lo que es en realidad el juego, la jugabilidad del mando y todo eso. Y vamos a parar de hablar porque ya dije las especificaciones, la verdad, mis puntos de vista que tienen alrededor de este juego. Pero vamos a jugarle y vamos a sacar buen partido con Brasil. ¡Ah! Se han salvado estos brasileños, la verdad. No podía enfocar bien mis ideas cuando estoy jugando, pero estoy haciendo mi mayor esfuerzo, la verdad, en serio. No sé, es que a veces no puedo jugar un partido y estar hablando y hablando, y tienes que enfocarte en algo, o si no, no hablar y así. Pero estoy haciendo un gran esfuerzo para esto. A ver, ahora sí, paro de hablar y vamos a jugar. Venga. Dos Santos. Venga. Suéltale, tiro. Ahí va el gol. No, ¿cómo va el gol ahí? No. 1-1, vamos empatados. Un buen partido para hacer el juego del que estamos hablando, de Brasil y México, que pues gana a Brasil por todas. Que si sorprendieran, fue un golazo ese, fue un golazazo eso. El de Brasil no tanto. No tanto. El mío estuvo mejor, claro. Soy de México, obviamente. Venga, ahora sí. Que están mejorando demasiado en lo que es FIFA, en el Brasil, ya que han puesto las escuadras, las alineaciones que teníamos en la Conca Champions, cuando estábamos disputando la Conca Champions, que se la llevó Estados Unidos, si mal no recuerdo. Pusieron lo que es la alineación Chaco, Zavala, por decirlo, que ahorita va a jugar. De hecho, estamos a 2 de abril, que ahorita va a jugar a las 8:40. No sé qué hora sean, se me hace que ya empezó el partido y yo estoy jugando aquí bien campante, pero ahorita lo veremos. De hecho, lo estamos haciendo en la nochecita esto. Esperemos que el video se publique mañana o este mismo día, y yo lo publicaré ya en lo que es el YouTube, para pasarlo y decirle la información previa de lo que es el juego y todo eso. Que la verdad, apenas han soltado el demo hoy por la mañana, me llegó el mensaje, ya salió el demo de FIFA World Cup Brasil, y dije, vamos a probar, vamos a encender la consola y vamos a descargar el demo. Y ya, aquí estamos, ahí vamos con el otro gol. ¡Golazo! ¡No manches! De aquí, les digo a los jugadores, al Gio, no manches, iba a ser un golazo esto. Si la metía, iba a ser un golazo. Hijo de su madre. Se escaparon estos güeyes. Que aquí los jugadores los ponen a unos que son chaparros, como el Cristiano Ronaldo, iba a decir, no. Como el Chicharito. Los ponen bien altos. Al Gio, que es bien flaco, lo ponen bien mamado y así. Y yo, ay, what the fuck con estos.
con los rasgos técnicos de las personas y yo así me quedo así como de... ¿Este güey es el mamado? Ahora no me imagino al Hulk. De Brasil, sí. No al Hulk. Película, no. Pues, ¿por qué iba a decir película? Porque si estamos jugando fútbol, ¿por qué iba a decir película? Claro. A ver, ¿qué tal? Venga. Venga. No, no, no. Ay, ¿qué estás haciendo, pendejo? Ay, venga, venga. Es un buen partido. Venga, si se puede. Podemos empatar. No, podemos ganar. Empatamos. Nos empataron, pero nos podemos ganar. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Uf! Venga. Venga. ¡Osh! ¡Osh! El Chicharito, ¿cómo está jugando de...? Bueno. Venga. Que yo pienso que esta va a ser la escuadra, ¿eh? Este es... Este es mi quinela para el Brasil, México contra Brasil, ¿eh? ¡Ey, pendejo! No manches, Rafa. A no besarse. Chimelenudo imbécil. No puede ser. No, ¿qué hiciste, Arce? ¿Qué hiciste? Venga. No, fuera de lugar, güey. Fuera de lugar por toda la ley. Ah. Esperemos que mejoren estos datos técnicos que les acabo de decir en el juego completo ya, pues para... Yo pienso que nos vamos a comprar la preventa. A ver qué nos viene de regalo, un balón o algo. Esperemos que algo. Nos vamos a comprar, o sea, yo todos los FIFAs o todos los las copas mundiales, me he comprado los juegos desde el 2010, que me impresionó, en serio, ese me gustó, fue un de este juego que la verdad me gustó demasiado, aunque fuera desactualizado y todo, pero igual me gustó muchísimo. Hasta la fecha que lo juego, y la verdad es que no me decepciono de jugarlo ni de saber que es desactualizado ni nada por el estilo. Yo sigo jugándolo y a mi ritmo, la verdad. Venga, pues, venga. Venga, 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 presiónalo. Presiónalo, tú también. Tú también. Entre tres si no pudieron. Bueno, entre dos. Entre dos y medio. No sé quién está golpeando aquí, o sea, qué pedo. Estoy grabando, puta madre. Yo te espero. Venga, Chaco. Venga, Chaco. Venga, Chaco. No, Chaco. No. Fuera lugar. A huevo. No, son bien falteros aquí los brasileiros. La fiesta del fútbol. Con Televisa Deportes, arre. No puede ser. Nos vamos a tiros penaltis ya de una vez. A penaltis. No. Nos tenemos que jugar todo. Ah, sí. Chingado. Venga, Corona. Venga, Corona, páralo. 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 ¡Ah! ¡La paró! ¡Corona! ¡Corona! Nos vamos a los penaltis. No, ya la falló este güey. Ya la falló este güey. Te dije. Ya la falló. Ay, venga, Corona, otra vez, otra parada. Venga. Ay, Corona tan pendejo. A ver, Chicharito. No la falles, Chicharito. Eso, a huevo, Chicharo. A huevo, a huevo. Ya, pues ya. Venga. Hijo de su madre, qué buena cobrada hizo. Todos me las han mandado para ese lado. Pues vamos para ese lado otra vez. ¡Hijo de su madre! Me la paró bien. ¿Para dónde, pues? ¿Para dónde, Neymar? ¿Para dónde? ¡Y te quitaste! ¡Ah, manches! Tenemos que... Si la fallo, perdemos. Venga, Chaco. Venga, Chaco. ¡No! ¡Pendejo! No, puede ser. ¿Cómo nos ganaron en penaltis? Fue un golazo ese, fue un golazo, la neta. Ve la definición, fue un golazazo. Ya vamos a pasar al otro, pues. Ese fue un golazo, sasasasazo. La conducción, la quiso, no, el tiro. El otro, güey, el otro. No, ve ese gol, mira, ¿cómo se agarró ahí? Toma, pues. Qué golazo, me agarró con vita, ya, pues ya.
El otro no valió, ni los penaltis. No valió, quedamos 1-1. Aquí no pasó nada. Chingado. Bueno, hablando ya un poquito más del tema de FIFA 14 Ultimate Team. No, nos crean. FIFA World Cup, la Copa Mundial. Algo que se me hizo muy mal de de eSports es que la verdad se están manchando. Y es por lo mismo de que quieren ganar más feria, más feria, más feria. Que más de alguno me va a decir, no, sí es cierto lo que estás diciendo. Que han quitado los servidores del 2010 hasta acá. No sé la verdad del 2011, si han quitado los servidores de online. Que ahorita todavía no se puede en el demo. Solo te puedes jugar a cada partida local y todo eso. Pero es mala onda de eSports que quieren que nos estemos actualizando para que ellos estén ganando un poquito más de feria. Ya que siempre FIFA va a seguir cobrando y ganando dinero. Y la verdad es que eso se me hizo muy mal. Ya que si me están viendo alguno de eSports, que no creo que me esté viendo, la verdad es que sí se me hace un poco gacho lo que están haciendo de quitar todos los servidores. Que eso ya tiene varios años. Desde el 8, desde el 2008 me parece, quitando los servidores de todos esos juegos. Y sí, algunas veces sí siento que lo hacen de buena manera, ya que no juegan esos juegos. Pero igual la gente que tiene esos juegos y quiere recapitular lo que algún día jugó y en ese evento fue algo de época y que gustó demasiado a la gente, que lo vuelva a jugar. Y en online me parecería que habría mucha gente que tuviera esos juegos y que los estuviera jugando, obviamente. Como por ejemplo yo tengo el 2010, que ese lo recalco, fue uno de los mejores FIFA que he jugado, que me costó 250 pesos, ya pasó un año me parece de la FIFA, o poquito después de la FIFA, y bajan los precios del FIFA World Cup. ¿Por qué? Porque ya no están en su auge. Hasta los 4 años ya empiezan a inflarse otra vez los precios. Pero la verdad es que me costó 250 pesos bien gastados y que la verdad todavía disfruto. Y que la verdad tendría que corregir este problema eSports al no quitar estos servidores online. Bueno, por mi parte es todo, amigos youtuberos, espero que les haya gustado. Como les digo, ya está este demo en el bazar de Etwood Live este 2 de abril del 2014. Estamos a 2 de abril del 2014. Claro, ¿por qué no? ¿Por qué lo repetí dos veces? No sé por qué. Pero bueno. Bueno, mis youtuberos, espero que les haya gustado. Como todos los videos, les recuerdo suscribirse al canal, compartir el video, reventar el botón de likes, porque yo sé que les va a gustar este video, tanto como a los que compartan el video, como a los que están viendo el video igualmente. Suscribirse al canal si les ha gustado el contenido y el video mismo. Y nos vemos para el siguiente video. TNT 118, fuera.